¿Dónde estamos, loco? ¿Dónde nos metimos? ¿Qué es esto? Al parecer parece un frigorífico, ¿no? Acá hay una escalera, por lo que se ve. Mojado, hay mucha humedad. Esto seguramente eran heladeras. Hay otra edificación más. ¿Seguimos por allá? Sí, me parece, ¿no? Y una. Está bueno. Boludo, mira lo que es este lugar. Pero está bueno, mira el techo, mira la altura. Madre, parece un frigorífico. Sí, eso, mira, cuidado. Wow, boludo. Ya, para pasar por aquí. ¿Qué es esta mesa, boludo? Hay un olor a bosta mal. Olor a caca de palomas. Y caca de animales.
Mira que este tanque. Allá tenemos como una construcción redonda, no sé, es como si es como un aljibe o qué será. Acá, como unos piletones. Está lleno de vacas este campo. No, es re loco, miren el tanque. No hay forma de subir, están todas las escaleras todas destruidas. Parecen como celdas, un baño y esto, ¿verdad? Miren esta, acá parecía que para las vacas, una especie de polea, seguro que abrían las puertas. Ah, mira, metían la vaca por ahí, ¿será? Hay mucha caca. Acá duermen las vacas, seguro. Ya lo perdí a Jorge. La verdad que esta exploración fue bastante improvisada. Vimos el lugar y nos vinimos y nos metimos. Y bueno, no sabemos si hay alguien o qué, pero el lugar aparentemente está solo. Por lo que se ve era un frigorífico, por todos los indicios que vimos. Y bueno, y ahora queremos ver si podemos subir a la parte de allá arriba. Y Jorge ya se me perdió, no sé dónde debe estar. Este era el tanque de agua. Está bastante destruido. No se podría subir ni ahí porque, bueno, le falta toda la escalera por tramos. Y lo poco que está todo desenganchado. Es bastante alto. Y bueno, y acá cerquita tenemos... Miren este atardecer hermoso que se vive en el campo. Estoy muy cerca de... Recién volvimos de Mar del Plata, así que estamos muy cerca. Y miren lo que es esto, está buenísimo. Es un frigorífico. Y por acá estaban lo que eran los corrales. Estos eran los corrales. Me hace acordar un poco a lo que era la Martona. Miren, y acá estaban los caminos que hacían la pobre vaquita. Así que... Bueno, allá hay un hueso, no sé de qué será, seguramente de una vaca. Wow, qué loco. Todavía me falta ver porque vi una escalera que... Vamos a ver si se puede subir. La encontré. A ver qué onda. A ver cómo se ve todo acá arriba. Qué zarpado. ¿Y Jorge? Casi más que no nos metimos y nos metimos igual, ¿eh?
raro que vos no te querías meter acá. Y veía todo muy nuevo, viste, llego. Es lo que sí. Encima, miren, no queremos decir nada, pero ahí al frente hay como una comisaría rural, ¿no? Destacamento policial, sí. Un destacamento policial rural. Y bueno, y por las dudas. Sí, sí. Sí, me estaba diciendo Jorge que, bueno, hay agujeros y está todo destruido y podemos pasar para abajo. No es la idea. Bueno, miren dónde estamos. Miren esta foto del tanque. Es impresionante. ¿Qué onda acá? ¡Uah! Recién anduvimos por ahí abajo. Pero miren toda esta parte cómo está. Todo destruido. ¡Qué mierda! Ahí el amigo Jorge está sacando fotos. A dos manos. Casi que no nos metimos. Estaba en un tire y afloja entre que sí y entre que no. Y bueno, le digo a Jorge, listo, si vos te metés, me meto yo, le digo. Le di todo el poder a él, viste, y se metió. No falló, bien. Así que ya estamos acá adentro. A ver qué onda. ¿Qué onda este lugar? Es re raro. Acá sí hay murciélago. Hay un re olor. Uy, no, un cordero. Mira. Sí. No, sí, mira el piso. La otra vez me estaban preguntando si era fuerte el olor a pis de murciélago y yo les digo que es lo peor que existe, no saben lo fuerte y penetrante que es. Yo al toque me pongo la remera ahí y trato de salir enseguida del lugar porque es muy contaminante. Miren estos pedazos, ¿no? De metales doblados, todo retorcido. ¿Qué habrá pasado acá? El piso se ve bastante flojo. Hay agujeros por todos lados. La verdad, no, como siempre digo en los videos, no le recomendamos hacer esto a nadie. Es muy peligroso y bueno, se corren muchos riesgos. Así que bueno, uy, miren esta imagen. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí también hay otra edificación, pero miren estos pilares. Se nota que antes había luz, llegaba la luz hasta acá y ahora ya no. ¿Y será que llegamos a esa edificación también? ¿La podemos explorar? Mira, ahí había un transformador, seguro, ¿no? Sí, claro. Oh, miren lo que es esto. Qué guay. Miren los hierros en la pared. Bueno, vamos a ver si podemos bajar, che. Y acá es algo que también quería mostrar, que también es parte de esta cadena del frigorífico, de la vaca que viene del campo. Y bueno, está justo acá al frente de lo que es el frigorífico. Y por acá desciende la vaca o asciende a lo que sería el camión. Y bueno, después el siguiente paso es acá el frigorífico. Wow, ¿cómo? Estos estambres de pasto. Wow. ¿Y esto qué es? Que eran como bañitos. Me sorprende eso, ¿por qué, no? Eran como un bañito chiquitito con una ventana. Claro, era un baño, mirá. A ver. ¿Qué es este lugar? Sí, como unos baños. ¿Qué? Como una chimenea. Qué raro, ¿eh? Hay otros baños.
Miren, una soga, ¿sí? Hay una soga ahí como un ahorcado ahí. No, esta barrera es antigua. Uy, ya me encuentro algo raro acá. Bueno, acá un par de grafitis. Una tele Filcon antigua. Qué loco. Un par de cosas, ¿eh? Una heladera. Che, bastante grande esta parte, ¿eh? Tiene una terraza y bueno, y acá por lo que se ve como una escalera. Ahí vi un gatito, recién está un gatito. Hay más pasto. Es raro este lugar, ¿no? Sigamos por allá. ¿Qué era esto? Es como máquinas antiguas, no sé la verdad que son. Esta parece como una expendedora de algo, pero no sabría decirle de qué. O algo por el estilo. Un tablero de luz. Ah, miren, esto era un juego de bolos. Miren, ahí están los bolos. A ver si se llega a ver, si no. Están como los bolos. Y seguramente vos tirás por allá. Mirá qué raro. Claro, entonces eso era el tablero de este juego. Loco. ¿Y ahí qué hay, che? Yo ya quiero investigar todo, porque por ahí en una habitación hay algo que nunca vi en mi vida. Y bueno, ya que estamos. Acá como un galponcito, mira. Wow, qué loco que es este lugar, che. Es como un quincho y a la vez que era como. Que tenía juegos. Una olla. Miren esta parte. Esta es la parte como de quincho. Miren el techito. Está bueno, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estos lugares porque puede haber muchos clavos. Miren lo que es esa reja. Vaya a saber a qué pertenecía, ¿eh? Y bueno, yo creo que hasta acá llegamos. La verdad que lo exploramos todo. Está muy bueno el lugar. Lo encontramos medio de chapa, así que al parecer era un frigorífico. Y bueno, el tanque. Y bueno, che, creo que hasta acá llegó el video. Nos vamos a ir despidiendo con esta imagen. Miren lo que es. Nos vemos. Será hasta la próxima. Bless.